Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy, chicos? Acá en Chagola y vamos a continuar con Pokémon Móvil y la experiencia increíble que hemos tenido hasta el momento. Voy a hacer guías más adelante, pero por ahora vamos a continuar con nuestra aventura. Entonces ahí me indica que hay una caldera que ya terminó. Así que voy a dejarla por ahí. Y base del fortalecimiento, acabo de obtener una nueva recompensa diaria. O sea, no diaria, sino en base que vas a cumplir cosas, te van a ir dando recompensas para que puedas aumentar, por ejemplo, la energía o piedras o lo que sea. Prado inicial, completa el prado inicial, perfecto. Una piedra, que vamos a ver para qué sirven, obviamente, las quiero saber. Objetivos normales, derrota 50 Pokémones de tipo normal, perfecto. Y hemos tenido varios logros, eso es muy bueno. Amo este juego, en serio, lo amo. Yo soy fanático de Pokémon, así que esto abre más mis posibilidades de entretenerme más con este juego, es increíble. Entonces tenemos un caldero que está listo, que es este. Monto de ingrediente puro y empieza. Ok. Oh, ¿qué es eso? Nada que ver. Cerrar. Y vamos a ver qué Pokémon nos ha llegado. Pareciera que es un Geoduck, pareciera. Vamos a ver. Sí, efectivamente es un Geoduck, ¿ven? Pertenece a tu equipo. Ahora, hay algo que quiero revisar, porque sí quiero revisar. Equipo. Quiero ver la cantidad de espacios que tenemos para tener Pokémon, porque parece que esto es bastante limitado. Entonces tenemos solamente esta capacidad de Pokémon. No tenemos más capacidad, solo son 20. 20. Eso quiere decir de que no podemos más tener más de 20 Pokémon. Y si nos fijamos acá en la tienda, te dan la posibilidad. Obviamente que no todo el mundo puede gastar como estoy gastando yo. Y yo sé que va a ser diferente, van a tener que obviamente, como les digo, aguantarse esto, porque esto lo hacen obviamente porque quieren ganar plata. Y puedo canjear porque tengo un montón de mierda, así que voy a canjear. Esto, límite aumentado a 40, y eso me interesa bastante. Límite aumentado a 60, ¿y qué es esto? Estuche de portapiedras. 20, lo voy a aumentar un poco. Aumentado a 40. Ahora, más me preocupa esto que lo otro, ¿ok? Por ahora, me preocupa mucho más tener espacio en mis Pokémon. Por ahora voy a dejarlo en 100, y no voy a invertir más plata en eso. Y ya tengo una. Si vamos acá, tenemos una capacidad mayor. ¿Ven? Y tenemos 4 páginas para poder completar, que es bastante. Por ahora no es necesario tener más. Y bueno, el entrenamiento, que obviamente es para. Si tienes un Pokémon que no te gusta, simplemente desecharlo ya. Entonces tenemos logros nuevos, porque obviamente, como completé eso, cocina 3 veces, perfecto. Más. Más cupones para poder tener más energía, que obviamente me ayuda muchísimo. Y esos son lo que hemos tenido hasta el momento. Yo no sé cuántos tengo porque no me ha querido decir. O tal vez yo no lo estoy viendo. Y tenemos el Pokédex, que eventualmente hay que llenarlo, que yo lo quiero llenar. Son 150 Pokémon por ahora, que son los Pokémon base. Después tenemos los adornos, que ya, bueno, los hemos visto. Después tenemos Pokédex, equipo, expedición. Ya, bueno, estamos bien. Ahora podría cocinar. Los Pokémon que acuden atraídos por comida depende del tipo de receta que preparemos. Existe una gran variedad de recetas que pueden preparar combinaciones de los ingredientes adecuados. En el menú de recetas se puede consultar la lista de ingredientes y ver los Pokémon a los que gusta. Okay. También existen recetas secretas del grupo. Okay. Entonces existen recetas. Los ingredientes. Aquí están las recetas. Okay. Que tú quieras. Plato que guste mucho. Ahora pareciera que estas son las recetas. Rodar y rocoso. Ahora no te dice qué mierda hay que echarle. Eso sí es algo que no sé. Entonces vamos a ir aprendiendo las recetas poco a poco, la verdad. No me quiero sulfatar con eso. Por ahora los voy a tirar random. Voy a tirarlo así como que cualquier cosa, lo que venga, nada más. Para ver qué pasa.
Y acá sale cero, acá también sale eso. Todos son 4 expediciones por cada uno. Y vamos a seguir a la siguiente expedición, chicos. Pero yo creo que ya esto lo voy a dejar hasta acá. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten, compartan mi canal y los veo en el próximo episodio de Pokémon Móvil. Cuídense.